allá. Días. ¿Tengo mucha hambre y tú? Yo no tengo ganas de nada. ¿Qué pasa? ¿Que te duele la cabeza? No. O sea, sí, ayer bebí mucho y no sé. Te voy a preparar una cosa que te va a sentar fenomenal. No hace falta. Me tomo un par de pastillas y se me pasa. Hazme caso. Es una cosa que le preparaba siempre a mi padre cuando estaba demasiado resacoso como para ir a trabajar. No sé. Tenemos que hablar de lo que pasó anoche. Fue fantástico, ¿verdad? Sí, lo fue, pero... Fue genial. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así. Monse, de verdad. No, Monse... Fue espontáneo, fue fantástico. Oye, ¿y si nos tomamos un café para hablar sobre el tema, eh? Pues, vale, un café, pero también quiero zumo, tostadas y de todo. Porque tengo mucha hambre. Monse, de verdad, tenemos que hablar. Que sí, pero primero el café. ¿Vale? Sí. ¿Cuándo empiezas en ese nuevo trabajo? Ah, ¿que has hablado con Candela? Pues sí, precisamente yo hablé de ti. Ya lo sé. Lo sé, que me has puesto por las nubes. Sí, es que sé que eres la persona que Candela necesita. Además, seguro que con ella vas a ganar más dinero que con nosotros. Ay, ya lo sé, pero yo prefiero estar aquí. Hola, Pablo. ¿Estás ahí? Sí. He venido a recoger unas cosas. ¿Te he despertado? No, ¿qué va? No tienes buena cara. ¿Estás bien? Bueno, me duele un poquito la cabeza, eso es todo. Ya. Sí. Me imagino por qué. ¿A que no has dormido bien, a que no? No. Yo tampoco he pegado ojo toda la noche. Te he echado tanto de menos. Bueno, lo cedé. ¿Qué más me falta? Una zapatilla. No, cariño, no. No puedes cogerlas porque es que lo tengo todo hecho un asco y no te lo quiero enseñar así. Pero vamos, no seas tonto, ni que vamos, que no tuviésemos confianza. Que no, de verdad, que no. Pablo, que me da igual cómo tengas la habitación, que voy a coger las zapatillas y me voy, de verdad. No, cariño, ya te las llevaré yo, ¿eh? Que no, que me las quiero llevar ahora, ¿eh? Pero es que no puede ser, no puedes hacerlo. De verdad, Pablo, no entiendo qué pasa. Que tengo que hablar contigo. Que es algo muy importante, Lucía, de verdad. Bien, vale, venga. No, pero aquí no. Aquí no, porque tenemos que irnos a la taberna. Sí, aquí no puedo hablar contigo. Vale. Bueno, vale, venga, cojo mi zapatilla y me vamos. Vida, por favor, que luego te vas a llevar lo que quieras. Ahora necesito ir a hablar contigo a la taberna, ¿eh? Así que, por favor, ¿nos vamos? Sí, claro. Bien. Vamos aquí, que me quería contar. Lucía, yo... Pablo. Ey, ¿estás bien? Pablo, me está asustando. ¿Estás enfermo? No. ¿Qué te pasa? Pablo. Muchísimo. Te quiero mucho, cariño. Si pudiera volver atrás, cambiaría tantas cosas. Haría lo que fuera para que volvieras conmigo. Para que me perdonaras. No sabes lo arrepentido que estoy de todo esto. No sé cómo pude dejar que te alejaras de mí. También ha sido mi culpa, Pablo. No lo entiendo. Sí, lo entiendo.
La situación ha podido con nosotros y los dos hemos cometido errores. No, cariño, no es verdad. Es mucho más grave. Te he traicionado. Siento tan mal que no soy capaz de decirte ni lo que se me pasa por la cabeza. Sé cómo te sientes, Pablo. La que te ha traicionado ha sido yo. Yo no sé cómo te pude decir que tendría un hijo con el esperma de otro hombre. No, cariño, no. Déjame hablar. Yo he sido un egoísta y no he sabido escucharte ni entenderte. He traicionado los votos que te hice en la playa, ¿te acuerdas? Sí. Yo no tenía que haber sido tan intransigente. Pero es que estaba desesperada por tener un hijo. Claro que sí. Y te entiendo, el único que era un idiota era yo, ¿sabes? He sido un estúpido, cariño. Si lo llego a saber ahora, te aseguro que yo quería ese hijo y lo quería con tus ojos y con tu boca. ¿Lo dices de verdad? Sí. Sí, si pudiera borrar todo eso, te aseguro que tendríamos ese bebé. ¿Y podemos? Lo único que tenemos que hacer es olvidar lo que nunca tuvo que pasar entre nosotros y no decir ni una palabra más. No, no, cariño, no es verdad, no es tan sencillo. Hay muchas cosas que no te he dicho. Vamos a hacer un pacto de silencio, ¿vale? Borremos estas 24 horas y seamos felices. Pablo. Ay, te necesito. ¿Dónde has estado todo el día? Te estaba buscando. Pablo, he tenido varias reuniones hoy. No he tenido tiempo de llamarte. ¿Has hablado con Lucía? No. No, no he podido contárselo. Vale, no pasa nada. No te preocupes. Me siento tan miserable, Monse. ¿Pero por qué, Pablo? Hombre, no te martirices. Estaba borracho y a veces cuando uno bebe, pues no controla sus sentimientos. No, no, estaba borracho, pero sé perfectamente lo que hacía. Bueno, yo tampoco hice nada por evitarlo. Es que tú no tenías que hacerlo. Pero yo sí, ¿entiendes? Yo sí, por eso me siento culpable. Vale, no te tortures más, ya ha pasado y no podemos hacer nada. No, Monse, no, cuando vi a Lucía se me vino el mundo encima, ¿sabes? Yo también estaba bastante asustada. Y lo peor de todo es que ella no sospecha nada de todo esto. Pablo, es mejor así. Lucía nunca debe llegar a saber lo que sucedió anoche. No. No, Monse, no, se lo voy a contar, lo siento. No, contándoselo solo conseguirías que sufriera. ¿Y qué quieres que haga? No es justo. Ni para ti ni para ella. Y tengo que contarle la verdad, por favor. Pablo, vamos a ver, escúchame. Lucía es mi mejor amiga. La quiero mucho y no quiero que sufra, ¿vale? Además, es absurdo. No podemos dar marcha atrás. Ya. No, sí, quizás tienes razón. Mejor que nadie sepa nada. Lo mejor es que esto quede entre nosotros. Sí. Me sorprende que seas tan comprensiva. Pablo, tu ruptura con Lucía está demasiado reciente. Sí, mira, precisamente de eso te quería hablar. Perdona un momento. Sí. Vale, de acuerdo. Es Gustavo de la recepción. Me necesitan por una urgencia. Monse. Quería darte las gracias por tomártelo de esta manera, ¿eh? De verdad. Pablo. Yo te quiero mucho. Y no haría pública nuestra relación hasta que tú no lo decidieras. No, no. Y no digas nada que me tengo que ir. Al final van a acabar sospechando. Pero... Monse, que creo que no te lo has... Por favor...